Proseguimos en otro próximo video, hablándole de otras partes de nuestro departamento de Colón y hablando de nuestro país, Honduras, un historial, un reporte que le hemos estado tomándole video para poderlo publicar en lo que es en estos medios de dos plataformas de YouTube, como es Chichibuite TV y como es Cristian Urbina TV. Estas dos plataformas de dos canales, lo que los estoy mencionando, son dos canales en YouTube que mi persona los cubre y después de Dios, mi persona es el dueño, ¿verdad?, de los dos canales. Que estamos hablando de mucho reporte, de mucha historia o de mucho historial o de mucho reporte de lo que es el Bajo Aguán, lo que es Colón y parte de Colón. Estamos viendo un panorama bien alumbrado con un lindo verano el día de hoy, que en verdad no ha llovido, solo se mira el cielo, las nubes, solo por verse así un poco, que parece que quiere llover, que quiere caer lluvia, pero no. Se mira despejado, un día muy bonito, un panorama muy hermoso, un mundo muy bello que Dios lo hizo. Y así como lo hizo este mundo, un día lo va a destruir, un día Dios le va a meter fuego a este mundo. Ya no será diluvio, ya no será lluvia, ya no será huracanes. Dios prometió destruir este mundo con fuego y azufre. Ya no va a ser lluvia, ya no va a ser tormenta, ya no van a ser huracanes. Por más que vengan huracanes, por más que vengan tormenta, por más que vengan catastro, pero no. Dios prometió destruir el mundo con fuego y azufre. En que algunas cestas religiosas en el mundo entero, como decir los mentados testigos de Jehová, se dice ellos que la tierra no va a ser quemada, que solo va a ser purificada. Porque han tomado algunos versículos de la Biblia que volveremos a la tierra y que estaremos en la tierra nuevamente después. Estos son los buses que conducen de Sonaguera hacia lo que es Tocoa. El pasaje de Sonaguera hacia lo que es Tocoa vale 60 lempiras. A otras comunidades vale menos. Estos buses sufren cuando no hay pasada para lo que es Tocoa por el río Aguán. Entonces, como le iba diciendo la historia de la religión, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, dicen ellos que la tierra no va a ser quemada, que solo va a ser purificada o limpia o restaurada o restablecida o remodificada o la va a modificar Dios. Pero al mismo tiempo, digo yo, Malaquías 4:1 dice que viene el día ardiente para todos los soberbios, los que hacen maldad, y uno es tierra, uno es polvo. Uno es formado de la tierra, uno es polvo, formado de este mundo, formado de esta tierra. Entonces, en sí, la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis 21:1 que habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva. Entonces, en el libro de Apocalipsis 20:11, el cielo y la tierra que existen ahora, en estos tiempos, en el tiempo presente, en el tiempo futuro, en el tiempo venidero, dice la palabra que estos cielos van a huir de la presencia de Dios y ningún lugar se va a encontrar para el cielo y la tierra. Y los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos, dice la palabra en el mismo libro, porque dice el cielo será enrollado como torbellino y la tierra será destruida. Entonces, ¿a dónde queda la doctrina de los testigos de Jehová? O no testigos de Jehová, en pocas palabras. Entonces, por más bonito que sea este planeta Tierra o este mundo, un día Dios va a tomar su decisión en destruirlo, ¿verdad? Va a tomar la decisión en meterle fuego, en destruirlo, porque este mundo, así como lo miramos, que lo miramos tan bonito, tan modificado, tan hermoso, tan bello,
y que tiene mucha belleza este mundo dándole vuelta a la redonda y dándole vuelta a todo el mundo o todo lo que es Honduras. Déjeme decirle que piensa ese carro que yo soy una persona que estoy tomando video como de investigación. No, en ninguna manera. Se debe identificar que estoy tomando un video solo por tomar un video de un lindo paisaje. Hay gente que se equivoca, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. De que este mundo, como es mundo, así como es mundo, la maldad se ha multiplicado exageradamente. Hay gente que cuando me mira que estoy grabando, piensa que estoy haciendo un video como una identificación de investigar cosas así. En ninguna manera no estoy investigando de casos que pasan en nuestro país, Honduras. Aquel carro rojo que va allá, aquel, se paró un buen rato allí. Ahí se paró porque está el Pablo Yuba, pensando que soy una pana que estoy como un periodista grabando de investigar algo de muchas personas que andan en casos de peligros, pero no. En nuestros videos de nuestros canales de YouTube, por si un caso el día de mañana ellos los miran por YouTube, nuestro video es para tomarle video a paisajes donde hay lugares bonitos o hermosos, o contarle de historia de belleza de diferentes partes, ¿me entendió? Para eso estos videos. No es para saber nada de investigación, de problemas o de pleitos o de cosas así que se vive en cada comunidad. Por eso es que hay carros que no los ponen mucho sentido, porque saben que cualquiera puede tomar un video para contarle historia o un historial de nuestro lugar, departamento de Colón. Entonces, como íbamos procediendo, aquí tenemos ahorita la carretera raspada de lo que es de Bravio. Este es el famoso Bravio. Aquí es el famoso Bravio. Se dice que Bravio vivió en esa parte de esta galera de cemento en los tiempos del huracán Miss, o antes del huracán Miss. Por ahí vivió lo que fue este amigo llamado Bravio. Así le decían a él por mal apodo, porque él era un poquito bravo, dicen. Entonces así se quedó ese amigo que un tiempo vivió aquí. Entonces aquí encontramos dos calles. La división de aquí es hacia Tocoa. La división de aquí es hacia Honduras, Aguán, Trujillo, Colón. Estas dos calles se escucha una bulla que ahorita que están poniendo una postura de poste, como una distancia de unos 10 o 20 minutos de aquí a La Guan, de aquí al puente de La Guan, está el río Guan, donde se desborda el río Guan. Se dice que la postura que traen de postes de cemento, que fue uno de los siguientes videos que yo grabé, que grabé dos videos, se dice que es un cable de Claro, de torres o antenas que ellos alimentan con ese cable. Yo platiqué con una muchacha que es la ingeniera, a ver si me podía regalar un video por darme una explicación, pero no, le dice que la empresa Claro es un poco complicada en dar un reporte por qué están poniendo esa apuestadura, entonces no se podía. No se pudo grabarle un video a la muchacha que es la ingeniera, no se le pudo grabar el video, entonces tuve que respetar. Y uno como youtuber tiene que respetar cuando nadie quiere dar un video o quiere salir en cámaras hablando o diciendo por qué está poniendo una apuestadura o por qué están arreglando tal cosa de algún trayecto de un lugar, ¿verdad? Entonces se dice que andan una bulla que van a pavimentar esta calle primero hacia lo que es Tocoa, ¿verdad? De aquí de Bravio hacia lo que es Tocoa, que son 8 kilómetros de Bravio a Tocoa, quien está pavimentada hasta Tocoa. Pero no han ni arreglado esta que va de aquí de Bravio hacia lo que es Onaguera, que se encuentra fea. Mira, mira cómo está con los hoyos ahí, ¿ves? Y si les sigo enseñando más allá, también se encuentra más horrible esta calle que se conduce pavimentada desde Bravio hacia lo que es Zonaguera, Colón, más en izquierda. Entonces no han arreglado ni esa, que solo la arreglaron desde Zonaguera hasta el primer puente de Fabo, ¿me entendió? Aldea de Zonaguera.
Pero hasta ahí la han arreglado, la pavimentada. Entonces, y de ahí para acá no le han pagado bola a los políticos, los presidentes o la presidenta que está ahorita. Bueno, en que entre un año, 2022, no va a poder un gobierno o una gobierna arreglar muchas cosas de nuestro país, Honduras. Se quiere bastante tiempo porque según los políticos cachurecos dejaron nuestro país destruido por tanta malicia que hubo en el partido cachureco, que se dice en las noticias de que Juan Orlando Hernández estaba gobernando mal, porque se escuchaban movimientos donde el hombre se estaba aliando lo que era el narcotraficante. Por un lado estaba agarrando los narcotraficantes, pero por otro lado estaba jugando juego sucio el amigo Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras antes de ser presidenta Xiomara Castro Zelaya. Y se dice que también había ganado en dos elecciones o tres elecciones, en tres periodos o en dos periodos, ganó mal el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Por qué ganó mal? Porque robó votos, dice la gente. Y como robó votos, entonces no era presidente, porque en Honduras, en nuestro país Honduras, nadie se puede reelegir, ¿me entendió? Dos o tres veces o cuatro veces. El único gobierno que se reeligió y que gobernó Honduras 20 años solamente fue Carilla. Fue el único. De ahí todos han venido gobernando 4 años en nuestro país Honduras, porque Honduras no puede reelegirse los gobiernos, porque Honduras es un país totalmente que el pueblo elige los gobiernos, y es un país donde hay mucha pobreza, dice, más que riqueza. Entonces otros dicen que nosotros somos pobres, pero de mente, no somos pobres por ser pobres, ¿entendió? Entonces eso quiero dar a entender, que entonces por eso los gobiernos que han estado gobernando nuestro país Honduras, sean hombres o mujeres, han gobernado mal nuestro país Honduras. Por eso miramos mucho, envidiamos al Salvador, porque en El Salvador sí hay un buen gobierno hasta ahorita, que es Nayib Bukele. Lo despedimos con esta linda historia de lo que es de Villo de Bravio, donde vivía un señor llamado Bravio, ¿verdad? Que era un poco bravo y le gritaba al que pasara por la calle que viniera con lo que viniera, así le gritaba. Y por eso dicen que lo mataron. Dios se les bendiga.